Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy MechaKrauser y como siempre trayéndoles un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a hablar de Gears of War 4 en su grandiosa actualización de septiembre, gente. Perdonen, pero en este video me van a sentir un poco escéptico. Ok, ahorita van a ver por qué. Empecemos con lo bueno. Mercy estará de regreso en Gears of War 4. Un mapa pedido es poco por los fans. Al fin van a tener el mapa que tanto han pedido, a pesar de que se parece mucho al reclamado, pues la nostalgia pedía a gritos poder jugar en este mapa. Hasta ahí está lo bueno. Ahora vienen las malas noticias, ya que de nuevo un mapa repollo del mismo puto juego llega. Puerto con neblina. O sea, ¿qué pedo? ¿Cuál es la puta obsesión por estos mapas con menos visibilidad? O sea, nadie los pide. Yo comprendo que es porque les hace falta tiempo, imaginación o creatividad, pero ya es una puta burla. Ya lo era, ahora es como me burlo en tu cara y lo sabes y me vale verga, ¿ok? Así lo siento yo. Y lo peor es que lo ponen con Mercy para que todos estemos felices con ese mapa y hagamos como que nada pasó con este otro. Y la verdad, gente, yo ya sabía que podía existir la posibilidad de que saliera este otro mapa. En la descripción del video les dejaré un video donde hacía ciertos cálculos con ciertas posibilidades, que era volver a ver uno de estos mapas tan ojetes, tan repollos, que nada más le agregan neblina o tormentitas de... no sé, güey, que... No sé qué opinan ustedes, gente, déjenmelo aquí abajo, obviamente, en los comentarios. Además, van a agregar nuevos logros, van a agregar 500 puntos de logros, lo que vienen siendo unos 20 logritos, enfocados en nuestros primeros minutos o momentos del juego. Nos dicen que muchos tendremos estos logros instantáneamente a la hora de iniciar el juego. Entonces, ¿para qué puta mierda agregan estos logros? No mamen. Esto obviamente es para los nuevos jugadores, ya que el 14 de septiembre regresará el juego en su versión de prueba gratis por 10 horas. Como si nada, se están enfocando en las personas que todavía no han jugado Gears of War, y los que ya lo estamos jugando, pues no hay pedo, tú eres fan, has aguantado mapas repollo, has aguantado packs carísimos, entonces lo que te hagamos, pues vas a seguir aquí. La verga, gente, la verga, ¿qué están haciendo? En las próximas semanas también dicen que el matchmaking cambiará, ya que como sabíamos ya no habrán servidores por región y todo se unificará en uno mismo con un sistema de calidad de servicio. Esto quiere decir que harán coincidir en centros de datos, los cuales con jugadores de conexiones de calidad similares y nosotros con más frecuencia, y el resultado será en partidas más justas y de mejor calidad de conexión. Pues bueno, esto obviamente habrá que probarlo. Además, también han mejorado el sistema de emparejamiento basado en habilidades, que ofrece mejores combinaciones de habilidades, además de mejorar la calidad de red, y esto llegará a mediados de septiembre. Obviamente la temporada 2 de Ranked también estará disponible a mediados de este mes igual, terminando la primera temporada, y se entregarán las recompensas a los jugadores acreedores a ellas. También tendremos dos nuevos Gear Packs en este mes, comenzando con el regreso de Locust Sniper. Posiblemente en este pack también esté el Flamer Grenadier. No sé si este mes serán dos packs caros o qué pedo. Nos dicen que solo van a haber dos, pero dicen que va a empezar. No sé si igual el Sniper este podría ser el crafteable. No lo señalan, gente, así que pues yo les estaré informando por Twitter cuando lo pueda descubrir. Además, tendremos un nuevo evento para Versus y otro para Horda, completamente aburrido, de esos de 25 oleadas otra vez. Hashtag no hay imaginación. Y bueno, gente, sigamos hablando sobre el futuro de Gears of War, que esto es lo único. Es como la luz al final del túnel, y es que el mes que viene será el primer aniversario de Gears of War 4 y será la llegada de los dos últimos nuevos mapas para completar el plan anual de los 24 mapas durante todo el año. Pero aunque octubre pueda ser el mes de la última caída de mapas mensuales y actualizaciones de Gears of War 4, The Coalition seguirá trayendo nuevo contenido al juego, como la actualización para las mejoras de Xbox One X, nuevos Gears Packs con personajes y skins de armas, eventos con premios exclusivos y eventos de temporada, además de nuevas temporadas clasificatorias con recompensas, y seguirán trabajando en beneficios para los acreedores del Season Pass. O sea, ¿siguen trabajando para los beneficios de los acreedores del Season Pass? ¿Tan difícil es haber escuchado algo que haya dicho la comunidad y decir, oh, mira, esto está chido, lo podemos implementar? A lo mejor 500 putos créditos, como lo tenían en este mes, como recompensa en tu primera partida ganada,
Pues no es tan difícil hacerlo, ¿no? Ya vimos que no está tan difícil programarlo, pero bueno. Ya dejaremos de hablar del Season Pass, gente, porque yo creo que el Season Pass es una causa perdida. Así como Gears of War 4, casi casi, la verdad. La verdad, yo soy muy fan de Gears of War, no me malinterpreten, pero... Pero no sé, güey, ya están llegando al límite estos cabrones, la verdad. La verdad, así que pues gente, esto es lo que viene en la actualización del mes de septiembre. Espero les haya gustado este video, no se molesten conmigo. Si no les pareció lo que va a venir, moléstense con The Codition. Yo solo les estoy trayendo la información. Obviamente no se olviden dejar un comentario aquí abajo sobre qué les pareció. Y además no se olviden de que más al rato subiré mis primeras partidas en los dos mapas, tanto en Mercy como en la Repollo con Neblina. Así que pues nada, gente, no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos. Y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video.